Ok. Cuéntame. Bueno, te voy a contar cómo fue la experiencia de los gemelos que nacieron a los 26 semanas. Imagínate. Uno pesó 750 gramos y el otro pesó 1,100 kilos. Fue una experiencia en realidad bien difícil. Fueron casi 30 días en una incubadora. Las incubadoras son para neonatales, se llaman, ¿no? Es un costo económico y de tensiones y de nervios terrible. Y bueno, a mi hija le hicieron la cesárea, porque obviamente no puede ser un parto natural, porque no es posible, ¿no? Y el doctor me dijo, voy a tratar de salvar aunque sea uno. Entonces yo dije, no, tiene que ser los dos, porque con uno es como que te quitan una pierna, o sea, tiene que ser los dos, ¿no? Y dije, haga lo imposible. Y me dijo, bueno, después cuando ya termine, y si nacen vivos, es un proceso más o menos de mínimo de un mes en las incubadoras especiales. No son incubadoras comunes y corrientes que hay en los hospitales. O sea, había que correr a buscar una incubadora especial. Y bueno, ya, al final, después que pasamos horrible encontrar la incubadora, estuvieron un mes, ¿no? Y ese mes había que darle leche. ¿Sabes cuándo tomaba el primer día? Una gota. Una gota era. Después dos gotas, ¿no? Hasta que lleguen al centímetro cúbico. O sea, nada, ¿no? Y lo principal es hacer lo que le llaman mamá canguro. Entonces tú pones al bebé acá en el pecho y tú le hablas. Es muy importante. Y esa es una alimentación para ellos. Hablarles con cariño, obviamente, ¿no? Conversarles, ¿no? Y todo ese mes ellos han estado con 1,000 aparatos, con suero, con respiradores, con unas especies de, como un antifaz, porque son sensibles a la luz, con gorro, para que no, como respiran por esta parte, ni siquiera la parte de acá no ha terminado de cerrar, nacen sin uñas, y sin, obviamente sin cejas, sin pelos, ¿no? Y por ahí tengo una foto que está en este dedo, en esta uña, sí, exacto, entraban sus 4 deditos acá, como si fuera una ratita, y otro chiquitito, el quinto, ¿no? En este, pues yo siempre me acuerdo cuando veo este dedo, que ahí estaban sus manitas. Y bueno, pasó el mes y salieron perfectos, 2,800 kilos, ¿no? Y de ahí terapias, a los 3-4 meses, terapias con piscina, con agua, ¿no? Terapias de caminar como viejitos. Bueno, al año fue eso más o menos, a los 8 meses al año, con escaleras para que puedan caminar, y ahora son dos niños perfectos. Tienen ya 12 años, han hecho comerciales, son modelos, son preciosos, son despiertos, no han tenido ningún problema físico ni mental, y todo está perfecto. Entonces, para el que tenga ahora esa situación, lo principal, aunque digan que no sé, pero la mente es muy fuerte. Entonces yo me concentraba todos los días y visualizaba que estaban bien y que iban a salir bien y que yo los iba a tener hasta grandes. Y miren, ya han pasado 12 años y están perfectos. ¿Algo más? Sí, sí, unos padres tienen hijos, tú tienes unos, ¿cómo se llaman? Consejos. Hay que darle toda la fuerza, ¿no? Y ser positivos, y sí se puede. Hay excepciones, que no se puede hacer nada, porque en este caso nacieron con soplo al corazón, entonces puede tener otra cosa sin mucho remedio. Entonces a veces, aunque duela, es mejor no continuar, ¿no? Porque toda la vida sufren ellos y sufres tú. Entonces un poco es quizá el destino, pero hay que ser positivos, ¿no? Y el porcentaje es regular que se salva,
¿no? Y tener todos los cuidados y estar tú las 24 horas es posible. No puedes creer que el doctor o la enfermera lo va a sanar. Y el consejo, creo que el mejor de todos, ¿por qué se mueren esos niños? Es por la infección. Porque los agarra con las manos sucias, porque el piso está sucio, porque el hospital no está... Entonces ustedes revisen siempre lo que son las bacterias, las infecciones. De ahí se mueren. De 100, 80 mueren solamente por las infecciones. No tanto por lo que nacieron mal, las infecciones. Sí. Se revisen todo, que se lave bien a la hora de lactar, ¿no? Los biberones desinfectados, porque son muy, muy delicados con ese tema. Sí. Ok, ya, yeah, gracias. Fíjense. Los paneles giratorios donde están los gemelos. Esa es una empresa, esa es otra, y ahí vienen ellos. Joaquín y Patricio. Juanito y Pedrito, los comerciantes. Bueno, espero que busquen más paneles y me ayuden a hacer un álbum. Ahí están. ¡Wow! ¡Qué lindos! Ahí están mis enanos preciosos.